Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube Rockcar Life. En este vídeo vamos a mostraros lo que es la famosa experiencia de los Jeep de 4x4 por el desierto de Dubái, el desierto Rub Jab Ali, que es uno de los desiertos más inhóspitos del mundo y que tiene un tamaño de unos 650.000 metros cuadrados. También es uno de los más grandes y el más importante de la zona del Golfo Pérsico. Nosotros esta excursión la hemos cogido con Civitatis y nada, nos vienen a recoger al hotel, tenemos esa experiencia con los 4x4, los sandboard y luego la cena con espectáculo. Vamos a mostraros toda esa vivencia con ese atardecer y descubrir todo ese petróleo que cuenta con la zona más importante de extracción de petróleo de todo el mundo. Ponemos rumbo a este impresionante desierto y a esta experiencia llena de adrenalina. Pues ya estamos aquí en mitad del desierto, ya nos hemos puesto los pañuelos para protegernos con todo el tema del sol. Carlos también lo tengo aquí detrás, que es... y vamos a vivir los dos esta experiencia de 4x4 Jeep a través del desierto. También tener en cuenta que tenéis la opción de buggies y muchísimo más si queréis. Esta experiencia que vamos a vivir es, pues eso, a través de las dunas del desierto de Dubái en Jeep 4x4, y también tenemos la experiencia del sandboard, que vamos a ver si la vivimos. Hay luego un espectáculo por la noche con una pequeña cena, así que vamos a ver lo que podemos grabar y sobre todo lo que vamos a gritar. Empieza la aventura adrenalina por el desierto de Dubái. Bueno, antes de subir al Jeep para hacer toda esa experiencia, nos han propuesto también si queríamos conducir algún quad o algún buggy. Entonces, nosotros le hemos dicho en un principio que no, pero que tengáis en cuenta que existe esa opción también de que podáis, hay que pagar un extra aparte en la excursión, pero nosotros como no conducimos, pues no lo vamos a coger. Tenéis diferentes buggies, como podéis ver ahí, y también diferentes quads. Nosotros creemos que será un poco pues por este circuito que tienen aquí, pues para vivir tú la experiencia un poco de hacerlo por libre. Mientras tanto, nosotros hasta que estén preparados los jeeps, vamos a entrar por aquí en esta zona. Y bueno, tienen todo el tema de agua, tés y demás, por si quieres tomarte alguna cosita. Pues ya hemos terminado la primera parte de esta excursión. El tema del safari, lo de las dunas, está... ¡Guau! Wow, nos ha encantado. Genial, genial. Controlan los coches muy bien.
tienen momentos en los que dices, hay no volcamos. Hay alguna que la bajas sin que ruede el coche, completamente de lado. Guau, muy guay, de verdad. Muy guay, va a la arena, o sea, botes, está súper bien. Y nada, luego hemos hecho el sandboard, que nos hemos tirado por ahí en una duna, súper bien, la verdad. Y como decimos, podéis coger buggies, quads aquí también. Ahora supuestamente nos van a llevar a otro sitio. Sí, al campamento. Al campamento, habrá una cenita y súper bien. Así que nada, vamos a ver esa segunda parte. Bueno, ahora que estamos sentados esperando, que hemos tomado, porque tienen aquí té, dátiles, bebidas, refrescos, totalmente gratuitos. Estábamos comentando una cosa que nos ha pasado y que no lo habíamos dicho, pero creo que lo vamos a decir. En nuestra excursión en el Jeep venía una familia de Singapur, en este caso era un matrimonio con dos niños pequeños. Ella estaba embarazada, lógicamente no ha podido hacer lo del safari, de lo de las dunas, la han dejado aquí, pero los dos niños pequeños sí que han venido con nosotros y el padre. Vamos a ser sinceros, una de las niñas se ha puesto un poquito mala, pero es que el otro niño le ha dado un ataque de histeria dentro del coche, llorando, gritando, pegando patadas, puñetazos y demás, que nos han tenido que traer de vuelta y nos decían que aquí se acababa el tour. Entonces hemos dicho que no, que vale, que teníamos la situación de los niños, pero que lógicamente, bueno, teníamos que vivir un poquito de experiencia. Se han portado súper bien y hemos vuelto con ellos, porque han dicho perfecto, no hay ningún problema, lo entendemos, y hemos vuelto. Tengo que decir que muy contentos con la reacción de la empresa, con todo, porque se han portado muy bien. Pero con este mensaje queremos decir que, por favor, tengáis en cuenta que con niños a lo mejor no es una experiencia. Tenéis que tener muy consciente de si vuestro hijo le gustan este tipo de actividades o no. Si no, hay otras similares que no son de adrenalina por las dunas, que parece que se vuelca el coche, porque claro, se asustan mucho. Y pensar en ellos, lo primero, y también, sinceramente, tenéis que pensar en el resto de gente que va en el coche, que han pagado una excursión y que a lo mejor les podéis fastidiar la excursión. Menos mal que todo lo ha explicado Rodri, porque si lo llego a explicar yo, perdemos amigos. Pero bueno, en resumen, los niños lo han pasado fatal, nosotros no lo han han retornado todo bien, porque hemos vuelto y hemos disfrutado los dos solos de la experiencia, incluso del sandboard. Ha estado genial, ha estado la verdad que muy ha estado bien. Increíble. O sea, lo que es la segunda parte. La segunda parte, que es la que hemos disfrutado. Brutal. Brutal, brutal. Los conductores increíbles. Ahora sí, después de desahogarnos, comentamos. Vamos a lo siguiente. Bueno, ya estamos aquí en la zona donde vamos a cenar. Son como jaimas, nos han sentado aquí. Bueno, la luz es, como podéis ver, súper naranja. Y nada, aquí va a haber un espectáculo. Ahora está viniendo ya la gente de otras excursiones. Y bueno, a la entrada nos dan dulces, nos dan también, nosotros estamos dando un té con leche. Y tenemos la bebida y luego hay un buffet, hay sisa. Sí que es, hay que descalzarse. Bueno, ahí se ven las zapatillas. Sí, sé que no hay luz. No hay luz, lo sé, pero no nos queda otra. Y nada, esperaremos ahora a ver aquí el espectáculo y luego a comer. Estamos ahora en la zona de la comida, nos van llamando por mesas para que cada uno vaya a los diferentes buffets. Hay tres buffets, por ejemplo, aquí tenemos la cocina emiratí, ahí tenemos cocina arábica y aquí tenemos cocina marroquí. Y luego este es de postres, que es para el final. Además tenéis aquí esta parte de barbacoa, que de verdad que tiene muy buena pinta y huele todo muy bien. La verdad es que hemos ya elegido la comida y ahora vamos a cenar. La verdad que huele todo muy bien y está todo muy bien organizado. Por mesas te van llamando para que no haya colapso y tú puedas ir eligiendo la comida tranquilamente.
Bueno, pues ya hemos terminado de cenar y la verdad es que súper bien la excursión en general. Está flipado. Sí, sí, tanto. A ver, lógicamente lo de los jeeps es una pasada y luego vienes aquí al campamento, tienes muchísimas actividades para hacer. Digo que está súper bien montado, sí. Las cosas son de calidad, no es una excursión cutre, ni mucho menos, ni el sitio es un sitio súper chulo. Y todo, ¿verdad? Todo como sí. Muy, no sé, como muy guay. Y te ofrecen de todo para todos los gustos. Tú vas eligiendo lo que quieres hacer y te ofrecen té gratis, el tema de los te dulces, puedes hacer luego lo de ajena, ves el espectáculo que es cortito, la comida está muy bien organizada porque llevan llevando por mesas, entonces no todo el mundo se amontona. Es tipo buffet, tiene barbacoa también, entonces no sé, es como muy completo sí. Y muy organizado. Muy organizado. Y luego tienes sisa si quieres tomarla y te dejan, bueno, cuando ya terminas de cenar te avisan que ahora no hay. Tenéis media hora pues para recorrer todo el campamento y ya os recogen. Así que muy bien, muy recomendable la excursión. Pues acabamos de llegar ahora mismo a uno de esos lugares icónicos en Dubái y de gran fama. Es el impresionante Dubai Mall, que es... Bueno, al lado del acuario tenéis The Souk, que es una recreación de un zoco antiguo que es... Y lo bueno que tiene la tienda Apple es que tiene una terraza a la cual se puede acceder y ver todo desde arriba. Vuelto a Abu Dhabi y vamos a entrar en el centro comercial Ibn Battuta Mall, inspirado en este viajero que dio la vuelta al mundo. Estamos ahora mismo frente a uno de los malls más importantes de todo Dubái, también de los más bonitos, es el Madinat Jumeirah.